Hola, hola. Hola, amigos. Justamente hoy me encuentro aquí en Santiago de Vado, distrito y provincia de Lucanas, en región Ayacucho. Amigos, esta localidad de Santiago de Vado, aquí en región Ayacucho, se encuentra en 3.274 metros sobre el nivel del mar. Así que, amigos, observen de lo hermoso que es estar aquí en esta parte de la ruta, aquí en Santiago de Vado, distrito y provincia de Lucanas, aquí en región Ayacucho, Perú. Amigos, como están observando, yo estoy bajando desde parte alta, aquí en localidad de Santiago de Vado, hasta el río que se encuentra más abajo de localidad de Santiago de Vado, aquí en región Ayacucho. Amigos, esta bajada cuenta con muchas curvas bien cerradas, y por esa misma razón, como camionero, tengo que bajar con mucha precaución y también despacio, ya que esta bajada es muy larga y aparte muy peligrosa aquí en Santiago de Vado, en región Ayacucho. Así que, amigos, observen de lo hermoso que es estar aquí en esta parte de la localidad de Santiago de Vado, aquí en región Ayacucho. Amigos, no se olviden en suscribirte en Rutas del Perú, activar la campanita y regalarme un like. Amigos, nosotros, los camioneros aquí en Rutas del Perú, somos premiados, ya que conocemos muchísimos lugares hermosos que tenemos aquí en Perú. Por ejemplo, ahora, como están observando, unas montañas muy hermosas, un valle muy hermoso, un paisaje muy hermoso que estamos observando aquí en Rutas del Perú. Así que, amigos, el Perú es muy diverso, tanto en cultura, paisajes, en todo sentido. Por eso es que nosotros, como camioneros, estamos observando a través de Rutas del Perú, mostrándoles nosotros lo que pasamos aquí en Rutas del Perú.
Amigos, yo vengo viajando de Ciudad de Lima, capital del Perú, con destino a Ciudad Imperial de Cusco, tierra de los Incas. Amigos, el viaje nosotros demoramos con camión de alto tonelaje, con un peso de 48 mil kilos. Demoramos un aproximado de 2 días y 1 noche desde Ciudad de Lima hasta Ciudad Imperial de Cusco. Amigos, como están observando, ya casi estoy llegando a centro poblado de Santiago de Vado, distrito y provincia de Lucanas, aquí en región Ayacucho. Amigos, los pobladores de esta zona, la gran mayoría de ellos se dedican a cultivo en agricultura, y también se dedican a la ganadería, y algunos de ellos se dedican a lo que es minería aquí en región Ayacucho. Como sabemos que esta parte, esta ruta o este pueblo de Santiago de Vado es parte de los pueblos que han, digamos que cuando anteriormente ha habido el terrorismo, ellos han sido los más afectados, ya que este pueblo de Santiago de Vado es un pueblo histórico, ya que ellos han enfrentado al terrorismo. Así que amigos, observen de lo que nosotros estamos pasando por el pueblo de Santiago de Vado, aquí en región Ayacucho. Amigos, muchas gracias por ver los videos que voy subiendo aquí en Rutas del Perú, y no se olviden en activar la campanita, regalarme un like y suscribirte en Rutas del Perú. Amigos, justamente estamos observando la ruta desde Nazca con destino a Ciudad Imperial de Cusco. Justamente nosotros nos encontramos aquí en localidad de Santiago de Vado, provincia y distrito de Lucanas, aquí en región Ayacucho. Amigos, es recomendable que ustedes vengan a pasear estos lugares en los meses de marzo y abril, ya que esos meses el paisaje es mucho más hermoso que lo que estamos observando ahora aquí en Rutas del Perú. Así que amigos, tengan en cuenta cuando ustedes quieran venir a estos lugares, para que puedan encontrar muchísimo el paisaje mucho más hermoso de lo que estamos observando en este momento aquí en Rutas del Perú. Amigos, muchas gracias por ver los videos que voy subiendo aquí en Rutas del Perú. Si te gustó, activa la campanita, regálame un like y
suscríbete aquí en Rutas del Perú.